Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un haul con mis últimas compritas de maquillaje, cremitas para la cara, cremita y productos para el cabello. Así que si os interesa saber qué cositas he comprado, quedad a ver el vídeo que yo invito. Venirse. Lo primero que os voy a enseñar es esta cremita hidratante de la firma Le Pommier. Se puso en contacto conmigo la firma para enviarme esta cremita, para que yo la testara y que luego diese mi opinión. Es una cremita hidratante que tiene ácido hialurónico, tiene factor de protección. Es una cremita facial hidronutritiva con protección solar, como ya he dicho. Tiene una gran capacidad de hidratación gracias a su ácido hialurónico que tiene como componente esta cremita. Tiene también un gran poder antioxidante porque tiene una coenzima, la coenzima 10. La verdad que me está gustando mucho. Trae 50 mililitros. Esta es su textura. Se absorbe muy rápidamente, no te deja sensación pringosa. Tiene un olorcito muy sutil pero agradable. El botecito es de cristal. Y me gusta porque tiene aquí el taponcito, es como si fuese un espejito y la verdad que te viene muy bien para cuando viajas lo que sea, pues tener un espejito, mira, o ver reflejado. Me está gustando muchísimo, llevo utilizando aproximadamente unas 2 semanitas o así, me deja la piel muy bien nutrida, no me saca granito, no me saca grasa cuando me pongo el maquillaje encima. Siento como una sensación muy agradable. Dice que tiene factor de protección, es hidratante, tiene colágeno, todas las cositas que yo he dicho. Os voy a dejar la cajita de información y aquí también veis un código de descuento por si queréis probarla para que os salga un poquito más barato, ¿vale? La podéis adquirir en Amazon, la buscáis, ponéis el código de descuento y hace un descuento de, me parece que era el 30%, ¿vale? Aquí dejo el código por si os interesa. Otra cosita que he comprado ha sido este agüita micelar de la marca L'Oréal. Es un agua micelar bifásica, limpia de maquilla también en maquillaje waterproof. Es una agüita micelar para pieles sensibles. No tiene perfume, ni alcohol, ni parabenos. Trae 400 mililitros. Me está gustando bastante y ya os comentaré qué tal el producto acabado. Otra cosita que también he comprado ha sido este esmalte en Mercadona de la marca Deli Plus. Una capa y listo. Me encanta el color, la durabilidad. En las manitas no lo tengo aplicado, solamente en los pies. Y la verdad que me está gustando mucho el color y la duración. Otra cosita que he comprado ha sido este serum de la marca Garnier, el Oliva Mítica. Es un serum que te promete que nutre las puntas, que la hidrata, que facilita el peinado. Es así. Este especialmente es para el pelo reseco y sensibilizado. La verdad que estoy todavía haciéndome a él porque me engrasa un poquito el pelo, tendré que ponerme menos cantidad. Trae 200 mililitros y el precio es 2,50 euros. Otra cosita que ya he comprado, que estaré ya harta de verlo por todos los sitios, este aceite en crema de la marca Deli Plus, ¿vale? Yo he utilizado la otra, el de flores blancas, que me ha encantado el olor, así que se me ha acabado y he decidido probar este, el oriental. El olorcito también es muy agradable, la textura es la misma, se convierte en aceite y el olorcito también es muy agradable. Me gusta un poquito más el de flores blancas porque me identifico más con este olor, pero también está genial. Otra cosita que he adquirido en Mercadona ha sido este neceser de viaje con 3 productos solares de la marca Garnier, concretamente de L'Oréal. El precio es súper económico, 9,95 euros me parece que me costó. Y está un poquillo así sucio de utilizarlo en la piscina. Trae 3 productos y os lo voy a enseñar. Trae este protector solar en forma de bruma con factor de protección 50. Trae 75 mililitros. Es una bruma hidratante que te aporta alta protección solar. Yo cojo y me la aplico así. No te escuece los ojos, no te reseca y te protege la carita. También trae estas dos tallas de protección solar, este con factor de protección 30 y este 50+.
La verdad que está muy bien, muy cómodo, hace su función, que te protege el rostro. Son muy fáciles de transportar para viajar, para llevar en el bolso de la playa y me encanta por el precio que tiene. Y la joya de este vídeo es esta maravillosa paleta. ¡Me encanta! Al fin la tengo. Ya estaré harta de verla aquí por las redes sociales, por Instagram, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es preciosa. Tenía muchas ganas de una paletita de tonos neutros, como ya sabéis, las que me seguís por los blogs, las que me seguís por este canal, sabéis que yo soy más de toros, no. Soy más de tonos neutrales. Y estaba entre esta y la de Kat Von D. Pero al final la dependienta pues me dijo que esta era mucho más sedosa, la razón un poquito más cizosa y me recomendó que me llevase esta. Así que le hice caso y la verdad que no estoy para nada arrepentida. Os lo voy a enseñar, pero ya todas la conocéis, como esta paleta, tiene un espejo bastante grande, que yo para nada lo veo súper precioso porque es como si fuese un mini tocador, me encanta. Y luego estas son las sombritas, todas en tonos maroncitas, sin brillito, mate, y me encanta. Trae un pincelito que tiene bastante calidad. Por una puntita es así, por la otra para zonita así por debajo del ojo y para cosas más precisas. La verdad que me está encantando, le estoy dando mucho uso y genial. También Sephora pues compré este pincelito para la cejita. Es este, lo voy a enseñar, es el color brown, marroncito, creo que es el medio. Tiene este pincelito tan pequeñito para mayor precisión. Todavía estoy haciéndome a él, ¿vale? Para, sobre todo, no te define tanto lo que es las cejas, sino lo que hace más es rellenar huequecito. Y me está gustando también bastante. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí mis productos que he ido adquiriendo en este mesecito de junio. Espero que haya gustado y que os dé idea. Si ha gustado el vídeo, dadme un dedito arriba, si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo en las redes sociales para que más personas lo puedan ver. Si les interesa algo, pues vayan corriendo a tienda a comprarlo. Suscribiros, muy importante suscribiros para formar parte de esta bonita familia que estamos formando. Y que no se olvide, ser felices. ¡Ay!